su Hijo Cristo. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos ante tu presencia para darte gracias por este día, Señor. Gracias por habernos traído hasta tu casa. Esta casa sabemos, Señor, que es un lugar sagrado para nosotros, donde venimos a escuchar tu palabra, Señor, y edificar nuestras almas para ser mejores cristianos y mejores hijos para ti, Señor. Perdona nuestras fallas y nuestras debilidades cometidas en este día y permítanos, Señor, tener un acercamiento correcto a ti de acuerdo a tu palabra. Háblanos a través de del siervo, Señor, del vaso que vas a usar, que tú puedas bendecir esa dirección, Señor, y que ese servicio sea, Señor, de acuerdo a tu palabra, según nuestro mensajero, Padre. Rogamos que tú nos bendigas y que podamos tener
un acercamiento a ti, pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a cantar al Señor el himno en la página 1, que dice a combatir. Amén. A combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria ya plena. Batalla, oh cristianos, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él por su gracia, él con su gracia te sostiene y con poder sin igual, tu brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, nuestro Salvador, honor y gloria a todos tributar. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual, su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Yo siento gozo en mi alma. Alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Da gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences, no te avergüences. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor.
alabando al Señor. Y vamos a cantar el himno que dice: Soy yo, soldado de Jesús. Amén. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No te Después de la batalla, después de la batalla, nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, nos coronará en aquella santa ciudad. Más allá, más allá. En aquella santa ciudad, después de la batalla, nos coronarán en aquella santa ciudad. Lucharon otros por la fe, lucharon otros por la fe. Por mi Señor yo pelearé. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa ciudad. Más allá, más allá, más allá, en aquella santa ciudad. Después de la batalla nos coronará. Ahora diga: es menester que sea fiel. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla, Dios nos coronará. Más allá, más allá, más allá, en aquella santa ciudad. Después de la batalla, Cristo ha tomado mi vida, Cristo ha tomado mi vida, tomado mi vida. Cristo ha tomado mi vida, Cristo ha tomado mi vida. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida. Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando. Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró.
hermanos. Mientras el hermano que está encargado de la ofrenda puede pasar. Oremos al Señor Padre Celestial, Señor Jesucristo. Venimos una vez más ante tu presencia, Señor, para pedir por los diezmos y por la ofrenda, Señor, como parte de cada servicio. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor. Provee trabajo a aquel que no tiene y da revelación a aquel que no lo hace, Señor. Para que al hacerlo, Señor, podamos saber que hay una promesa de bendición sobre la vida de cada uno, Señor. Que podamos, oh Dios, cumplir tus mandamientos con alegría. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar al Señor Incomparable Amor. Grande es el amor de corazones. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias te damos una vez más, Señor, por poder estar en tu casa, en compañerismo contigo, Señor, y con tu palabra. Venimos una vez más, Señor, pero esta vez interceder por las peticiones que hay en cada corazón, sabiendo, Señor, que todas las cosas, Señor, cada promesa de tu palabra es para nosotros, si nosotros tan solo podemos creer, Señor. Sabemos y creemos que tu sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Por eso queremos, Señor, en esta tarde tomar posesión de nuestras promesas, Señor. Y así que tú puedas escuchar, Señor, el clamor de nuestros corazones. Y al salir de este lugar que podamos salir gozosos diciendo verdaderamente tú has hablado a nuestros corazones. Padre Celestial, encomendamos nuestras vidas a ti para que tú nos hagas dignos, Señor, cada día de estar delante de tu presencia. Y que, Señor, que podamos escalar, Señor, la estatura de un humano perfecto hasta llegar a esta plenitud que tú quieres en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, de una manera especial, pues te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a seguir alabando al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Vamos a alabar al Señor y vamos a decir al Señor, tierra de Palestina. Amén. Tierra bendita y divina, tierra de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañadas por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque tu ser
Historia del pasado, cuenta la historia del pasado. Y en tus hermosos olivares habló a los millares. Eres la historia inolvidable, porque en tu testigos mudos, quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes de tu vida, que si tuvieran vida, nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre. En el altar de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. La alabanza a Dios, la alabanza a Dios, cambia las cosas. La alabanza a Dios, cambia las cosas. La alabanza a Dios, cambia las cosas. La alabanza a Dios. Muros han caído, muros han caído, ejércitos. Presos liberados es porque han cantado. Muros han caído, ejércitos vencidos. Presos liberados es porque han cantado. Pruébalo y verás, pruébalo y verás. La alabanza a Dios cambia las cosas. Pruébalo y verás, pruébalo y verás. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor
derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor derrama, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Aleluya, vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a dar paso a lo más importante, la palabra bendita y eterna del Señor Jesucristo. Vamos a cantar Sublime Gracia del Señor. Amén. Sublime Gracia. La gracia del Señor Jesucristo, que nos ha cambiado, que nos ha hecho criaturas nuevas, con nuevos pensamientos, con nuevo corazón, con nuevo sentir. Y la gracia del Señor, su predestinación, que nosotros hubiéramos aceptado el sacrificio del Calvario, que hubiéramos aceptado esa sangre preciosa, que es la única que puede cambiar a un ser humano como lo hizo con nosotros. ¿Cuántos han sido cambiados, hermano? Su gracia fue derramada sobre nosotros hace más de 2000 años, y hoy esa gracia, esa señal ha sido enviada a nosotros y nos ha llamado, nos ha sacado, ha tocado nuestro corazón, ha desboronado totalmente lo que éramos nosotros antes. Éramos muy eruditos en nuestra manera de pensar, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar. Pero Dios nos envió un profeta y nos enseñó que a Jesucristo solo se le puede ver cuando nosotros nos podemos rendir a Él. Y nosotros hemos menguado, y gracias a Dios, a su misericordia, su amor y su perdón, Él ha podido crecer en cada uno de nosotros. Y hoy podemos mostrar su obra, mostrar que Él es un Dios real, un Dios vivo, que es un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Dios, y que estamos aquí sirviéndole a Dios, adorándole, glorificándole a Él, y gozosos de ser evangélicos, de ser cristianos, de amar la palabra, gozosos de que Dios haya puesto el cambio en nuestra vida, que nos haya hecho diferentes, que podamos amarnos más como hermanos, como padres, como esposos, como hijos, que podamos ser más responsables en nuestra actitud y nuestra manera de ser, más fieles a Dios y más fieles con nosotros mismos, porque a veces nosotros tratamos de engañar a Dios, pero somos nosotros los que nos estamos engañando. ¿Cuánto lo creen? Vamos a
leer nuestras Biblias, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis 19 y leemos del 1 al 7. Que Dios le bendiga a cada hermano y amigo que nos ve a través de internet, donde quiera que nos vean en el transcurso de la semana y en esta tarde. Que Dios le bendiga, que el Espíritu Santo lo colme de bendiciones, que su gracia, su amor y su misericordia pueda alcanzarlos. Los amamos, que un día podremos ver nuestras caras. Si aquí en esta tierra nos vemos, al otro lado del río nos veremos, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Apocalipsis 19 y leemos del 1 al 7. Apocalipsis 19, 1 al 7. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha enviado y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabada nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Vamos a orar. Señor Jesucristo, estamos esta noche, Señor, agradecidos contigo, Padre, por tu presencia en este lugar. Señor, sabemos, Señor Cristo, que tú eres el más importante en esta reunión y en cada reunión que se realiza aquí en este lugar, Señor. Sin tu presencia, Padre, ningún culto tendría sentido, Señor. Estaríamos, Señor Cristo, igual que hacen las denominaciones, que hace el mundo afuera, adorando a un Dios que no conocen. Pero tú nos enseñaste, Señor, la manera de conocerte a ti, la manera de adorarte, Padre. Por eso hemos venido esta tarde a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Porque sabemos que tú estás aquí, Señor Jesucristo, y que tú llegarás, Señor, a cada corazón. Llevarás esta palabra, el contexto de la lectura, Señor, y que podamos entenderte, Padre. Circuncida nuestros oídos y nuestros corazones, Señor. Haz que podamos rendirnos a ti, Padre. Que podamos tomar ese maná que desciende del cielo, Señor, y que podamos satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Llénanos con el poder de tu Espíritu. Toma control, Señor, de la audiencia presente, Señor, de tu novia, de cada persona que nos ve a través de internet. Que tú les bendiga, Señor. Que tu mano poderosa sea extendida hasta ellos, Padre, porque lo pedimos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que Dios les bendiga. Es muy agradable estar en la casa del Señor. Hermanos, ¿a cuánto les gusta venir a la casa del Señor? Aquí nos olvidamos de todas las penas, de todas las luchas, de todas las batallas. Aquí nos libramos nosotros del cansancio del día. Aquí venimos nosotros a descansar en Jesucristo, porque Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestra libertad. Mientras estamos aquí nos sentimos libres, porque nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales. Este lugar es un lugar celestial, el cual Dios ha preparado para tener encuentro con la novia que va a llevar a las bodas del Cordero. ¿Cuántas son la novia de Cristo, hermanos? ¿Hay novia de Cristo aquí en este lugar? Habrá una boda, ¿cuántos lo creen? Y habrá una novia, ¿cuántos son novia? Hermanos, habrá una cena. Habrá una cena especial con Jesucristo. Él mismo nos servirá, hermanos. ¿Cuántos están luchando para poder entrar a esa cena de las bodas del Cordero? Es necesario luchar, porque dice la palabra que es para el que venciere.
Dile por atrás, Señor, yo no puedo, el Señor no puede coger y meternos por un tubo y soplar y empujar y carnota al otro lado y decir, Él, bien hecho, buen siervo, tú venciste. No hemos vencido, no hemos tenido que hacer nada, el mismo nos metió por el tubo y nos pasó al otro lado. Entonces, Él dice, tenemos que vencer, es al que venciere. A nosotros Dios no nos va a regalar nada, Él pagó por nosotros el precio ya en el Calvario, hoy nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que vencer. Él ya venció allá, nos venció la muerte a la cual nosotros teníamos que llegar a la muerte, porque en Génesis dijo Él, esto es, si vosotros hacéis esto, si coméis del árbol que yo he prohibido, ciertamente moriréis. Y el hombre desobedeció y estaba sentenciado a muerte, pero Él vino y venció por nosotros, Él peleó la batalla por nosotros y ganó. Y nos hizo a nosotros vencedores, pero nosotros tenemos que hacer una parte también. Porque lo que se hace, lo que se gana con un esfuerzo es lo que nosotros estimamos, lo que nosotros valoramos. Cuando nos regalan algo, nosotros no lo estimamos. Entonces Dios dice esta noche, esto es, la boda del Cordero es para el que venciere. No es una novia que tiene que no, que yo digo amén y ya está. Hay que poner ese amén. Hay que pelear, hay que guerrear para poder nosotros que ese amén sea cierto, que sea un amén que repercuta hasta los cielos, hermano, que llegue hasta la eternidad. Un amén que Dios escuche y que sale del corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. Un amén que sea enmarcado por medio de resistir las luchas, de resistir las pruebas, de vencer la incredulidad, de vencer tanta cosa que nos asedia a nosotros, tanta cosa que nos daña nuestra vida espiritual. Tanta cosa que el diablo nos va poniendo cada día en nuestro camino. El diablo trata de estrecharnos el camino como nosotros vimos la semana pasada. Pero Dios, cada vez que ascendemos, estamos metiéndonos más en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, ¿habrá una boda, sí o no, hermanos? Y la novia, hay una novia que tiene que ser preparada. Oiga, una novia especial para una novia especial. Como decimos el viernes, el domingo, no es una novia cualquiera. Una novia borracha, adúltera, untada de mundo, una novia vomitada, es una novia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos lo creen? Ese es nuestro propósito, hermanos, que Dios nos haga una verdadera novia pura, sin mancha, sin arruga, una novia que valga, que nos ganemos la entrada allá a las bodas del Cordero, porque no va a ser fácil. Hay un camino que nos llevará a las bodas del Cordero, que nos llevará a Jesucristo, y es Jesucristo la palabra. Él no quiere una novia que esté preparada por un dogma, por una tradición, una religión. Él quiere una novia que sea preparada por la palabra para que se parezca a Él, para que pueda unirse a Jesucristo. Solamente una novia que se una a Jesucristo por medio de su propia palabra, de su propio pensamiento expresado, que es la Biblia. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Entonces Dios aquí está preparando una novia y Él mismo la prepara. Él no confía esto en teólogos, no confía en religiosos que le prepare su novia. Él envió el método, la manera como preparar una novia y nos envió un profeta con una señal especial que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar a las bodas del Cordero. Él no confía en nadie más sino en sus profetas, es que Él confía en la palabra, porque Jesucristo es mi mayor y por los siglos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Una novia que sea una con Él, oiga, no una novia infiel. Una novia que sea una novia con Él, no una novia que venga aquí a culto y esté pensando en las cosas del mundo todavía. Él quiere una novia que Él sea el primero en su corazón, en su vida. Una novia que sea la prioridad en cada uno de nosotros. Él no quiere una novia que nosotros que le tenga a Él en segundo lugar. Él quiere ocupar nuestro primer lugar. Él no quiere una novia que busque primero los placeres del mundo y después, como yo soy una actora, así voy a ir donde Él. No, es una novia que esté diaria, día y noche, meditando en Jesucristo, meditando en la palabra, meditando en las cosas sagradas, meditando en cómo ir a hacer esa vida nuestra, viviendo allá al lado de Jesucristo, viviendo con Él. Es una novia pura, sin mancha, una novia que pueda ser lavada, que se deje lavar por la sangre de Jesucristo, que es la palabra, una novia que se deje restaurar para que el vestido le pueda quedar bien. ¿Qué tal una novia llena de protuberancias del mundo, llena de una cosa y de otra? ¿Cómo le va a entrar ese vestido? Jamás. Ya con ese vestido todo torcido allá, con el cuello por aquí por un lado, la manga por aquí
Llega una novia fenómeno. Dios quiere una novia perfecta, hermanos. Y Dios hace una novia perfecta a través de la palabra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Hay novia fiel aquí esta noche, hermanos? Oiga, habrá una boda, habrá una cena y habrá una novia. No dice la palabra, habrán unas bodas, habrán unas cenas, habrán dos o tres bodas, dos o tres cenas, habrá dos, tres o cuatro novias. Es una novia, una boda y una cena. Pero nos prepara con su palabra que Jesucristo es uno, es el mismo por los siglos, por lo tanto Él quiere una sola novia, hermanos. Una novia que no pelee con la novia del lado, con la iglesia del lado, del vecino, la vecina. Una novia que no pelee por doctrina. Una novia que su doctrina sea Jesucristo, la palabra. Una novia que pueda amarse los unos a los otros. No una novia que diga, como la novia del lado no cree como creo yo, entonces ese no puede ir al reino de los cielos. Dice el profeta, nosotros echamos la rey, nosotros no decimos cuál es el pez verdadero. Dice Jesucristo, se encarga de eso. Yo no puedo tildar a mi hermano que ese se condena, ese no es novia porque él no cree como yo, él no piensa como yo pienso, no habla como yo pienso. Ese no es novia, ese no es nuestro oficio. Y el profeta del Señor, más adelante lo vamos a leer. Entonces nuestro oficio, el cual Dios nos ha asignado a cada uno, es creer la palabra del Señor, hablar la palabra del Señor, hablar el mensaje, creer en un profeta y creer que somos uno con Dios. Dios quiere una novia porque habrá una sola boda, una novia unida en amor, una novia perfecta. Dios no quiere una novia imperfecta, una novia que vaya, quiera llegar allí con sus pensamientos, que llegue allí peleando todavía, que llegue allí con celos, que llegue allí con deseos de estar combatiendo entre los unos y los otros. Dios quiere una novia que sea humilde, sumisa, una novia que se ame, que ame los unos a los otros. No haya una novia peleonera allá. ¿Para qué eso, hermanos? ¿Creen ustedes que Dios llevará una novia así allá, llevará una novia perfecta? Y a nosotros solo nos hace perfectos la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces Dios quiere una novia unida en amor. Dios no confió nunca en religiosos, en dogmas. Por eso nos llamó a nosotros, oiga. Qué privilegio, hermano, Dios habernos llamado a nosotros. Este grupito pequeñito aquí en Crevillente, donde aquí en España casi nadie lo quiere, pero Dios nos ama, que eso es más importante. Es mayor el que está con nosotros, oiga, que el que está en el mundo y que el que nos hace a un lado. Hay mucha gente que lo hace a un lado, pero Dios nos tomó a nosotros, nos llamó, y porque Él sabe que nosotros creíamos la palabra, que nosotros amaríamos la palabra y que amaríamos un profeta para este tiempo. Y sabe que es una novia que es humilde. Nosotros no nos queremos más que nadie, somos la novia de Jesucristo, y la novia de Jesucristo tiene que ser humilde, tiene que ser una novia que se entregue totalmente, que muera, una novia que no se crea más que los demás. Una novia que se siente igual todos, porque aquí ninguno es más grande que otro. Dios nos ama de esa manera. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces, por eso nos envió nuestra señal en esta edad, pues nuestro profeta, él se paró y pudo vencer. Oiga, nosotros tenemos que pararnos, como el profeta hizo, pararse usted con la palabra, párese usted con lo que Jesucristo le dice y usted puede vencer, hermano. Así el diablo se le quiera venir encima, pero usted se para por la palabra y usted puede vencer. Usted puede recibir de Dios mucho. El profeta se paró por lo que Dios le dijo a él que tenía que hacer, y él se paró, lo hizo, creyó, y él pudo mirar al pasado, pudo mirar el presente y pudo mirar el futuro. Y eso nos ha dado Dios a nosotros, esa visión, nos da revelación. Cuando nosotros paramos por la palabra, Dios nos da revelación, nos da sabiduría y nos da humildad, nos da mansedumbre, nos da amor, nos da perfección. ¿Cuánto cree que solo el amor nos puede llevar a la perfección? Y el amor es la palabra del Señor. ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Entonces está la segunda parte del mensaje de las bodas del Cordero. Y se presenta aquí en la página 11:27 del mensaje de las bodas del Cordero. Dice lo siguiente. Página 11:27, mensaje de las bodas del Cordero, dice: desearía hablar en esta noche sobre el tema de las bodas del Cordero, solo por unos cuantos minutos para todos, estamos familiarizados con esta escritura. Sin duda que su precioso pastor aquí ha abordado este tema muchas veces,
Y sabemos que va a ser, que va a haber una novia. ¿Cuántos lo creen? Tal está, estamos leyendo la palabra del Señor, hermanos. Y es para la novia. Amén. Y el que se sienta novia tiene que decir amén, porque el profeta lo está diciendo, va a haber una novia, la novia ya tiene que estar, hermanos. Amén. Y que va a haber una cena de bodas que será servida en el cielo. Amén. Eso es tan seguro como Dios lo es, por cuanto es su palabra. Y nosotros sabemos que esos que tomarán a esa novia van a ser su iglesia, y ellos van a aparecer delante de él sin mancha y sin arruga. Oiga, hermano, hay que borrar todo, oiga, sacar todo el mundo de nuestra vida. Y si pronto hay alguna mancha por ahí donde había algo pegado del mundo en usted, eso hay que despercudirlo, oiga, meternos bajo la sangre de Cristo, para que es la única que puede despercudir nuestro vestido, nuestro ágape, y hacernos limpios, puros, oiga, sin mancha y sin arruga, lavados con la sangre de Jesucristo y bien planchaditos con el fuego del Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y ellos van a aparecer delante de él sin mancha y sin arruga, y ellos tienen el material en la tierra ahora mismo para prepararse a sí mismos. Oiga, hermano, el material está aquí, hermano, el material está en todas partes, porque la orden de Jesús fue ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, dice, y este evangelio se ha predicado en todos los lugares de la tierra. Y en todos los lugares de la tierra, cuando se predica la palabra de Dios, se tiene que predicar a un profeta también. ¿Cuántos lo creen? Siempre la palabra de Dios va con la señal, y la señal tiene una voz, y esa voz es la voz de Jesucristo en un profeta para este tiempo, y siempre ha sido así en todas las edades. ¿Cuántos lo creen? Entonces nosotros aquí tenemos el material, ¿cuántos lo creen? Sí. Tenemos la palabra del Señor, tenemos el mensaje, oiga, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo, hermanos? Tenemos la voz de Dios en el profeta, tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores y maestros, y tenemos el camino marcado, hermano, facilito. Oiga, nosotros tenemos el camino marcado. Mire, vea, ustedes van a las bodas del Cordero y a ustedes solamente les toca seguir este camino. Jesucristo, la palabra, el mismo ayer y por los siglos. Aquí está nuestro camino. No hay otra manera de regresar, lo dijimos el domingo. Es el camino de regreso a nuestra vida eterna, es Jesucristo, la palabra. Pero Él nos envió la señal para que nos diera cómo es que nosotros tenemos que encontrar a Jesucristo. ¿Cómo es que Él nos encontró en otro y cómo nosotros tenemos que seguirle a Él? Porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida, según San Juan 14:6. ¿Cuánto lo creen? Dice el profeta del Señor: dice, si se fijan, bueno, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto lo creen? Jesucristo. Él es nuestro único camino de regreso, es el único camino para ir a las bodas del Cordero. Sencillo, qué fácil es creer en Jesucristo, hermanos. ¿Cuánto creen en Él, hermano? Oiga, tenemos el camino marcado, marcado de aquí, de esta tierra, del tiempo a la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Un día, dice el profeta del Señor, un día se fundirá el tiempo con la eternidad y nos iremos de esta tierra, dice Él. Y ese día no está muy lejano, ese día está muy cerca. ¿Cuánto lo creen, hermanos? En la página 9:20 dice el profeta, el mensaje de las bodas del Cordero, dice el profeta lo siguiente. Dice: y ahora hay una cosa que yo quiero que todos los de la iglesia, yo anuncio esto a cada cuerpo local. Y eso es que si cuando ustedes terminen de orar por su pastor y sus amados, ¿cuánto oran por los hermanos que paran en este lugar? Por los músicos, por los directores, por los que paran a las puertas. ¿Cuánto oran por las personas que le sirven a Dios? Hay que orar unos por otros, hermanos. No solamente por los que nos paramos aquí, por los que tocan, por los que sirven a Dios. Ustedes le están sirviendo a Dios. Cada uno de nosotros somos un baluarte que Dios ha levantado aquí en este lugar. Dice el profeta del Señor, dice: anuncio esto a cada cuerpo local, y eso, oiga, cada uno de ustedes, jóvenes, niños, ancianos como yo,
a cada uno. Dios nos tiene, el profeta, Dios está hablando a través de la vida del profeta y nos está diciendo esto. Y eso es que cuando ustedes terminen de orar por su pastor y sus amados, no se olviden de mí, porque yo me doy cuenta diariamente, más que nunca, que estamos acercándonos al fin del camino, oiga. A nosotros parece que como que no, como llamo aquí 10 o 9, 8 años o 2 o 3, no, que va, eso ya por lo menos otros 2000 años, pero no, señor. Cuando menos pensemos, nosotros vendrá el gran estruendo y esto se acabará. Y nosotros nos quedaremos ahí, Jesucristo tocando la puerta cada vez que venimos a culto aquí, nosotros ahí, ¿qué le voy a abrir yo a ese Jesucristo? ¿Qué voy a abrir yo a esa palabra? ¿Qué voy a abrir yo a ese mensaje? ¿Qué voy a abrirle yo a eso que está hablando, hermano? Eso todavía no es, todavía faltan 2000 años más. Dice aquí, yo me doy cuenta que nos estamos acercando al fin del camino. Dice, y en la página, ahí mismo, 9:20 sigue. Y acabo de enterrar a mi madre hace unas cuantas semanas. Y la tuve en mis brazos hasta que Dios se llevó su respiro y su alma al cielo. Yo miré a esa valerosa mujer llena con el Espíritu Santo en su muerte, oiga. Es prioridad, es debido a muerte hacernos al Espíritu Santo, hermanos. Es debido a muerte y la vi llegar al fin del camino. Yo pensé, oh, yo simplemente debo de conseguir que cada madre sea así, oiga, madres. Si ves que me pongo a ver unas madres que han venido aquí y se han ido, hermanos, y no dolerles en el corazón pensar en la vida eterna de esos hijos a los cuales ellas se han ido, se han largado de aquí y hasta los hijos se han retirado también de la palabra del Señor. Hay unas madres que les decían amén a la palabra, que berreaban, que chillaban, que moqueaban y ahora hoy en día están allá afuera, oiga hermanos, bailando con la camisa negra, hermanos. Y los hijos siguiéndole, no les da vergüenza no pensar que Dios está viendo, no responder por esos hijos que se están perdiendo, que se están yendo tras de su propio testimonio, de un mal testimonio. Las madres deben dar un buen testimonio a sus hijos, los padres. ¿Cuántos lo creen? Dice aquí, yo pensé, simplemente debo de conseguir que cada madre sea así. Yo solo tengo que hacer algo para hacer lo que yo pueda para conseguir que la gente vea lo que realmente significa. Dice, y amigos, yo estoy, ahí mismo la página 9:21 dice, y amigos, yo estoy persuadido que es quizás un más profundo y yo pienso que lo tomamos un poco a la ligera de lo que realmente es, oiga. Nosotros mismos aquí hablamos de Jesucristo y usted, sí, aleluya, yo creo que Él murió en la cruz del Calvario, hasta lo veo todo ensangrentado en la cruz allá, lo veo colgado allí, lo veo ahí a Él sufriendo por mí y ya está. Hermanos, al que venciere, así como fue colgado en la cruz, nosotros tenemos que también crucificar este mundo cochino, crucificar nuestros pensamientos, crucificar nuestro orgullo, nuestra altanería, nuestro mal genio, nuestra grosería, nuestra patanería, todo tiene que ser crucificado, hermano, porque Dios ya hizo una parte. Si Dios murió para vencer todo eso, ¿por qué nosotros tenemos que albergar eso en nuestro corazón, en nuestra vida? Si Dios no quiere una novia así, Dios quiere una novia pura, limpia, que se ame, una novia que sea un ejemplo ante el mundo, este mundo pecador. Si nosotros nos igualamos igual con el mundo, entonces Dios, ¿qué es lo que va a mostrar? ¿Qué diferencia va a mostrar Dios? ¿Cuántos aman la palabra? ¿Cuántos aman el amor de Dios? El amor correctivo. Oh, yo simplemente debo conseguir que cada madre sea así. Yo solo tengo que hacer algo para hacer lo que yo pueda para conseguir que la gente vea lo que realmente significa. Dice aquí, esto es un poco más profundo y yo pienso que lo tomamos un poco a la ligera de lo que realmente es, oiga. ¿Cuántos estamos seguros de que nosotros vamos a ir a las bodas del Cordero? ¿Cuántos estamos seguros de que no hay nada en mi vida que me impida ir a las bodas del Cordero? ¿Cuántos han fijado su atención primero en Jesucristo antes que cualquier cosa? Oiga, los jóvenes, aquí jóvenes que van creciendo, jovencitas que van creciendo, jóvenes que van creciendo, y nosotros llegamos a una edad
donde nosotros por naturaleza nos fijamos en el joven, nos fijamos en la joven. Empezamos nosotros a querernos enamorar, pero usted está enamorada y enamorado realmente, primeramente de Cristo. Oiga, primero tenemos que enamorarnos de Jesucristo. El Señor, una joven para buscarse un novio tiene que buscarse un novio del Espíritu Santo. Lo mismo la joven, el joven para buscarse una joven para tener una relación con ella tiene que mirar que tenga el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es necesario, es urgente en nuestras vidas. Un joven, una joven sin el Espíritu Santo, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa? Igual que el mundo ya no tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué hace un joven y una joven del mundo? Hermano, no es solamente si Cristo fue crucificado por mí, yo soy la novia, yo me voy al árbol del cordero, yo me metí bajo la sangre de Jesucristo, pero realmente Dios, usted está mirando primero a Dios. Dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Él le dará lo que necesite después. Pero primero debemos luchar por buscar, encontrar el Espíritu Santo antes que cualquier cosa. Dice, está aquí. Yo pienso que deberíamos recordar que Dios es santo. Que hasta los ángeles se miraron sucios en su presencia. Oiga, hermano, Padre Celestial, y otra vez buscamos primero otras cosas antes que Dios, hermano. A veces que porque Dios nos respondió, que porque yo canto bonito, que porque Dios me dejó esto para que hiciera esto, que yo ya soy un santo, hermano. Oiga, no somos nada ante Dios, no somos nada. Cada vez que Dios le dé a usted más, usted va a sentir más pequeñito, más infeliz, más miserable, se va a sentir más indigno, hermano, cada vez que Dios nos da a nosotros algo. Oiga, aún los ángeles se sienten sucios ante la presencia de Dios. Y nosotros muchas veces, no, pues porque yo soy esto, yo soy aquello, soy un predicador, yo soy el director, yo soy el que toco, yo por aquí, por allá, yo soy el mejor, yo me paro en la puerta, yo puedo coger y por encima de todo el mundo. Nada, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? Estamos preparando la novia para las bodas del Cordero. Aquí nosotros nos dimos a la voz, gloria a Dios, cuando ustedes se hacen sentados en la larga mesa extendida, ya está vestida de blanco, que así es. Están los ángeles y querubines formados alrededor de la mesa. Puede venir a Jesucristo, ya. Viene por donde usted y usted empieza a berrear, a llorar. ¿Qué nos ganamos con llorar aquí? ¿Cómo está mi corazón? Tenemos que prepararnos primero para poder ir a las bodas del Cordero. Es una promesa, a nosotros nos gusta mucho que nos hablen de las promesas. Las canciones, los himnos que nos hablan de promesas nos hacen berrear, nos hacen chillar. ¡Oh, aleluya! Y nos conmueve el corazón, nos hace estremecer. Pero realmente, ¿cómo está mi corazón? No es por una emoción. Hay que prepararnos para poder ir a las bodas del Cordero. Pero es que yo ya soy novia, sí, usted es novia, pero hay que recordar todos los días que somos novia. Porque estamos entrando en un tiempo de amnesia donde se nos olvida quiénes somos nosotros. Y en un momento que nos durmamos, que nos paremos, llega el diablo y nos cambia el chic, hermano. ¿Cuántos lo creen? Entonces esto es una batalla, es para el que venciere. El profeta no dijo, no, es que cuando usted tenga tantos años, usted ya venció. Cuando usted llegue a este punto, usted ya venció. Esto es todos los días, hermano. Todos los días hay que vencer. Todos los días el diablo llega, todos los días tenemos malos pensamientos. Todos los días el diablo llega y nos tienta. Todos los días está el diablo tratando de acercar a los santos, a los hijos de Dios. Al mundo pecador él no le hace nada, ¿para qué si ya los tiene seguros? ¿Para qué? Él ni los voltea a mirar. Él mira a la novia de Cristo, a los santos de Dios. Eso es que él mira a ver cómo los puede dañar. Donde hay fruto es donde el pájaro llega y se asienta a picar, a dañar el fruto. Entonces si nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, el diablo quiere dañar eso. Pues tenemos que vigilar día y noche, hermano, no bajar la guardia. ¿Cuántos lo creen, hermano? Así que queremos recordar y recuerden, Dios está allá lejos en la eternidad y sobrepasa la lucidez de todos los soles en el sistema solar. Santo, santo, santo los ángeles con alas cubriendo sus rostros y sus pies
velando en su presencia. Oiga, santo, 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 todos los días. A veces no nos acostamos hasta sin orar, hermanos. A veces nos sentamos a la mesa, nos le damos gracias a Dios por los alimentos siquiera. Ah, yo es que tengo mucha hambre. Y coma, y los ángeles gritando: santo, santo, santo. Te agradezco, santo, santo, Señor Cristo, que me diste este alimento, oiga. Nos levantamos, creo, hermano Rodrigo, nos levantamos y echó un bulón a la carrera porque nos quedamos dormidos en la cama. No decimos: Señor, perdóname esta mañana, yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Soy tu hijo, tú eres mi Dios, te amo, Señor. Nunca enamoramos a Dios, si nosotros enamoramos a Dios. A Dios hay que enamorarlo para que nos pueda dar, ¿sabían ustedes? A Dios hay, a Él le gusta ser alabado, ser adorado, ser halagado, hermano. Si usted quiere que Dios le dé algo, usted haláguelo, enamórelo y verá que le va a responder. Oiga, hermanos, santo, santo, los ángeles con alas cubriendo sus rostros y sus pies. Oigan, ni siquiera mira la cubre, se cubre el rostro para no mirarlo, porque no pueden resistir, hermanos. Santo, santo, como respeto a Dios. Oiga, santo, santo, santo. Y nosotros vamos a trabajar y no nos acordamos de Dios. Ahí estamos metidos en la faena. Pásenme el machete, pásenme el cuchillo, pásenme la zona, arranque esa mata de allá. Nosotros vamos por la calle, santo, santo. Mira la chica 90 de Santa Ana, Señor Jesucristo, perdóname. Mirar a la cruz del Calvario. Sino que, oh, cómo está. Oiga, y los ángeles, santo, santo, santo es el Señor. ¿Cuánto cree que nosotros debemos permanecer siempre en la presencia de Dios? Siempre debemos permanecer en la presencia de Dios porque estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Que Dios nunca se vaya, que no nos abandone, que no salga el Espíritu Santo y se pare por allá lejos de nosotros, porque es peligroso. Él debe estar siempre en nosotros, hermanos. Y sigue diciendo: volando en su presencia, clamando: santo, ¿qué deberíamos de ser nosotros? Así que nosotros, eso es lo que fue, lo que nosotros tratamos de hacer, oiga. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Dice aquí: santo, santo, santo es el Señor. ¿Cuánto lo creen? Y Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y nadie va a los cielos sino por Él. Nadie va a las bodas del Cordero y no por Jesucristo, hermano. Jesucristo es la palabra, se acabó el tiempo. La palabra es el pensamiento expresado de Dios, de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? La palabra es nuestro camino de regreso a Jesucristo. Y solo los predestinados lo pueden hallar. Solo los predestinados lo pueden creer. Solo los predestinados pueden recorrer ese camino hacia las bodas del Cordero. Solamente los predestinados, los llamados, oiga, la novia. Y Él es la puerta, Jesucristo es la puerta, lo amo el domingo, oiga. La puerta real, porque hay muchas puertas que algunas se quieren parecer a Él, pero nosotros conocemos la voz, porque Dios nos envió la señal y nos envió una voz que nos identificamos con ella. La voz de la palabra, una voz escritural. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta, oiga, el que no entra por Jesucristo, la palabra, que quiere entrar por una religión, por una traición, que quiere entrar con la camándula en la mano, con el escapulario colgado en el cuello, lo van a devolver. Oiga, no puede entrar allí una persona que quiera entrar con la tijera en la mano otra vez la tijera, porque no predicaron, hablan misterio, hablan cosas más profundas, como dijo un hermano un día. Hermano, no, hemos estado hablando que deberían de predicar, no hablar tanto eso ya de la tijera y la pintura, eso ya como que algo muy simple, ya de algo mejor, algo más profundo, más avanzado. Es que yo no sé cosas profundas, es lo que yo sé hablar, es lo que me ha dado y es lo que tengo que hablar. Oiga, hermanos, entonces la novia es una novia que se rinde a Él. Vamos a poner de pie. La novia de Jesucristo es la única que puede conocer el camino, que puede recorrer el camino y que cree en ese camino, que es Jesucristo, y que Él es la puerta y que solamente por Él podemos entrar. Que no entramos por la católica, que no entramos por una denominación,
que no entramos por nuestra propia discrepancia, nuestro propio pensamiento, que no entramos por nuestra propia manera de ser, sino que seamos como Jesucristo, que seamos cristianos de verdad. Y aquí para terminar dice, la novia de Jesús no es una novia sucia. En la página 35, párrafo 86 dice, la novia de Jesús no es una novia sucia. Él no tendría a su novia sucia si una mujer viniese a casarse y pareciera como que acababa de salir de un chiquero allá afuera. Un hombre con una poca de dignidad rehusaría casarse con ella. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él la haría que se limpiara, y cuando la iglesia de Cristo venga para casarse pensando que va a entrar en la novia con todo el mundo colgándole, ahí la novia de Cristo no será así. No, señor, tengo que apurarme. Yo también, ya acabo. ¿Me hace 2 minuticos más para acabar de leer esto? Oiga, ni la iglesia de Cristo, la del Señor Jesucristo, será así. Esa iglesia no es una iglesia andrajosa, tampoco con trapos gastados de denominaciones. Ella no tiene que ser miembro de una gran denominación. Ella tiene que ser lavada con la sangre, comprada con la sangre. No diciendo que pertenecemos a la iglesia más grande, a la organización más grande, o a esto, o a aquello, o a lo otro. Ella tiene que ser una pura, significada, santa, oiga, santificada, santa, sin mancha y sin arruga, con la sangre de su Salvador Jesucristo. Así como Esther, dice aquí, así como Esther, el hombre interior en el corazón. Así como Esther, el hombre interior en el corazón, el hombre interior, la mansedumbre y gentileza del Espíritu de Dios en el corazón humano, no la gloria ni la elegancia del mundo. Yo siempre he dicho que el mundo brilla, el Evangelio resplandece. Oh, 1,000,000 de millas los espera. Hollywood brilla, la iglesia de Cristo resplandece con amabilidad y ternura y dulzura y bondad, y eso es correcto. ¿Cuánto lo creen? Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra es la única que nos prepara, Señor Jesucristo, con el vestido especial para ir a las bodas del Cordero, Señor. No hay otra manera, Padre, no hay otro modo, Señor, de prepararnos para ir para ese gran encuentro contigo, Señor, aquel día que no está muy lejano, Señor, que está pronto a llegar, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor Cristo, limpiar, lavar nuestros vestidos, lavar nuestro cuerpo, Señor, con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Padre, nosotros te amamos a ti, Señor, creemos en ti, Padre, creemos en el mensaje que tú nos enviaste a través de los labios de nuestro profeta, Señor, porque él vino, Señor Cristo, no hablando otra cosa, sino hablando de ti, predicando, Señor, todo lo que él hizo, lo hizo en el nombre del Señor Jesucristo, y así lo hizo y le enseñó a la novia, Padre amado. Él nos enseñó a conocerte a ti, Señor, porque a nosotros, Padre, el pecado, Señor, y el engaño del diablo no nos dejaba verte, conocerte, Señor. Pero Él nos llamó y nos puso, Señor Cristo, en el redil, en tu palabra. Y hoy, Padre, creemos con toda certeza que somos tu novia, Señor, que somos parte de la novia aquí en esta tierra, Señor. Y que tú estás con nosotros y que tú, Señor Cristo, terminarás esa hora que empezaste en cada uno de nosotros, Señor. Porque, Padre, tú nos das la suficiente revelación para rendirnos cada día más, para ser más humildes, Señor, para hacerte más fiel, entregarnos más a ti, Señor. Padre, sabemos que tú nos guardas, que tú no nos desamparas, Padre, porque tú eres el único Dios que cumple lo que promete, Señor. Nos entregamos a ti, Padre, esta tarde en oración, y clamamos, Señor Cristo, esta tarde por cada persona que está aquí en este lugar, por tu Dios, Señor, que tú, Padre, satisfagas cada necesidad que ellos tengan, Señor, en su vida. Padre, que si necesita alguien sanidad, Padre, que sea el Espíritu Santo derramándola, Señor, una vez más sobre ellos, que sean llenos de salud, Señor, que salgamos de aquí, Señor, razonantes, Señor Cristo, llenos de salud, llenos de vitalidad para poderte servir a ti, Señor, sin ninguna limitación, Padre. Te
Damos gracias por la libertad que nos has dado, Señor. Y te seguiremos, Padre, hasta el fin, Señor. Porque ese es nuestro cometido, Padre. Nunca nos dejes solos, nunca te abandonaremos, Señor. Y haz que podamos ser cada uno de nosotros uno contigo. En el nombre santo y glorioso de Dios Cristo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esas palabras de vida eterna que tú das a nuestros corazones. Salimos de aquí, Señor, alimentados, sabiendo, Señor, que tú nos exhortas, porque tú nos amas, porque tú quieres, Señor, que seamos mejores hijos para ti, Señor, y porque tú quieres, Señor, que en nuestras vidas y en nuestros corazones tú puedas ser el absoluto. Padre Celestial, rogamos que al salir de este lugar tú nos guardes, tú nos guíes y nos lleve en paz, Señor, a nuestros hogares. Que tus ángeles nos protejan y nos libren de todo mal. Nos encomendamos a ti, Señor, y que si tú nos permites vida y nos das, Señor, el tiempo que podamos estar para el servicio del domingo. Una vez más para engrandecer y exaltar tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre Celestial, salimos de este lugar bajo tu presencia y bajo tu dirección en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir cantando. Precio sin igual, mi amor sin igual.